gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. El primer paso de la aventura es completar la historia de esta cuarta semana. Tenéis que avanzar hasta la cuarta semana de temporada de los serafines. Y una vez la completéis, como veis, obtenéis, si decides aceptar, parte 1. Vale, hay otras tres partes, vale, hay otros tres catalizadores. Este es el primero. El resto de aventuras son exactamente igual, con la única diferencia de que la última ya nos pide reunir todos los catalizadores. Vale, habrá que ir haciéndolos uno por uno. Lo siguiente que nos pide es completar la operación Arquímedes. La completé solo sin problema, es exactamente igual que la primera vez, no cambia nada más que el diálogo. De hecho, tampoco estoy seguro de que haya cambiado el diálogo, digo yo que sí. En cualquier caso, pues eso, no tiene misterio, es exactamente la misma que la primera o segunda semana, si no me equivoco, pues fue. Así que una vez la completéis ya pasamos al siguiente. El siguiente paso, como veis, o como veíais, mejor dicho, nos pide completar patrullas o derrotar enemigos en Europa, ¿vale? Así que me dirigí a Cresta de Cadmus, en particular al sector perdido Perdición, ¿vale? Es el único sector perdido aquí en este área. Ahora, de hecho, luego os lo muestro en el mapa, porque de hecho es el mismo lugar. Sí, esas cosas pasan. Se cambió el arma sin querer. Es el lugar, el sector perdido Perdición, donde tendremos que ir justo después de este paso, ¿vale? Así que los podéis hacer los dos seguidos. Tenéis que ir por aquí adelante y en esa cuevecita ahí enfrente es por donde se entra. Ahora, tan solo con completar este sector perdido, una vez ya había completado el paso de la aventura. Bueno, de hecho me faltaba matar otro par de enemigos. El caso es que podéis matar, pues eso, 4 o 5 enemigos antes de entrar al sector perdido y una vez lo completéis ya deberíais haber completado el paso. Ahí, como veis, ya lo había obtenido y me pide ir a este mismo sector perdido, en Perdición, Cresta de Cadmus. Ahí lo veis, os lo voy a mostrar en el mapa. Cresta de Cadmus, por ahí se entra, sector perdido, Perdición. Y bueno, básicamente al completarlo, al final es donde encuentras el interactuable para canjear ese cifrado. Entonces, como veis, ya llegando al final del sector perdido, no hace falta matar al jefe, por cierto, tan solo con que lleguéis aquí, a este panel de aquí, ya podéis avanzar con el paso de la aventura. El siguiente, ahora se pone interesante, nos pide ir a la operación Escudo Serafín en dificultad leyenda, tiene que ser leyenda, para encontrar el plano del arma. Y si viste mi vídeo del otro día y pensabas también que tenía que ver con los robots, hemos acertado, vale, hay que ir a buscar uno de esos robots para obtener el plano del arma. Así que ahí nos vamos a la operación. En este caso, esta semana, como veis, los planos de armas se encuentran en el cadáver exo de esta sala. Esta sala no tiene pérdida, ¿vale? Porque aquí nos hemos tirado todos un buen rato, al menos el primer día que se lanzó esta misión y si no viste ningún vídeo. En fin, ahí está, simplemente tienes que activar el exo muerto, ahí está, listo. Y ahora simplemente hay que completarla. No es tan simple para algunos, lo sé, pero bueno, suerte, dadle caña y es fácil hacerlo también en solo, ¿vale? No es nada imposible, es decir, más fácil de lo que esperaba. Yo lo iba a hacer solo que al reaparecer en un lugar, hice un fail, ¿no? Reaparecí en un lugar y aparentemente estaba atrapado en una sala, no me dejaban avanzar. Así que sí, pinche juego, cuando se rompe estos bugs, te lo juro, te desmoralizan, pero ey, que no os desmoralicen a vosotros, suerte con ello. Y como os digo, ahora ya es cuestión de completarlo. Ahí estaba pasando por los pasos, quería hacer una breve guía, en plan mostrar los 6 pasos que se pueden ver a través de este menú, pero completamos la misión justo ahí. En fin, sí, como os digo, ya hemos pasado por todos. Y ahí tenemos el catalizador. Ahora, para aplicarlo, lógicamente tenemos que ir al reliquiario y reformar el arma. Aquí estamos. Nos vamos a reformar, os tenéis que desequipar el arma, la tenéis que tener el inventario, pero sin equipar, y ahí vais y le aplicáis rastro del cazador 2, ¿vale? Eso, si no me equivoco, no sé, no me he fijado ahora de hecho si subía o no los estados. Como veis, aún no he subido el nivel del arma, ¿vale? Para obtener esas otras ventajas hay que subir el nivel del arma. Y aquí es donde tenemos las obras maestras. Ahí tenemos reforma frenética, que hace que cada baja rápida aumente la velocidad de recarga, ¿vale? Y es exagerado, se nota muchísimo. Ahora veréis una demostración PvP y no sé si lograré conseguir los clips para ahora, ¿vale? En cuanto al PvP, pero ya la he probado en PvP y es sorprendente. Intentaré subiros un short, ¿vale? Un short, un pequeño clip, para que podáis ver esas bajas, como digo, pues en otro vídeo.
Entonces, una vez está formada, como veis, podéis variar entre esas ventajas. Ahí arriba a la derecha tenemos la frenético, la de obra maestra. En cuanto a los ornamentos, ya veremos cómo se desbloquean los otros dos, ¿vale? Hay otros dos ornamentos por ahí por desbloquear. En cualquier caso, ahí tenemos este por ahora. Y como os digo, está genial el arma tanto en PvP como en PvP. Me sorprendí, o sea, mejora bastante el arma, ahora lo veréis. Os voy a dejar con el gameplay completo de este sector perdido, ¿vale? Es un simple sector perdido en el que le saco partido a la ventaja. Demuestro el cómo recarga ahora mismo sin ninguna otra ventaja de recargar. Es decir, recarga muy rápido ya simplemente con el catalizador. Y también veréis pues eso, el cómo funciona. La verdad creo que está muchísimo mejor ahora. Y en cuanto al PvP, como os digo, la he probado y me ha sorprendido muchísimo. No he jugado casi nada de PvP últimamente y he arrasado con el arma ahí en el Templo de Hierro. Así que súper recomendado, ¿vale? Y en cuanto al resto de catalizadores, se irán desbloqueando las próximas semanas. Las aventuras son muy parecidas y, como no, también haremos reviews de ellos cuando estén disponibles. Dicho eso, os voy a dejar con el resto del gameplay. Decidme vosotros qué os ha parecido, ¿vale? Tal y como lo veis, o si lo habéis probado ya vosotros, pues ya me diréis cuáles son vuestras impresiones abajo en los comentarios. Con eso nos despedimos, mis panas. Bendiciones, buen día, mejores fiestas. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.